close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Aquí les habla Katy de nuevo. Bueno, como ven en el título del video y las fotitos que le puse aquí al principio, este espejo, mejor dicho, yo lo transformé hace varios meses atrás, pero en la transformación me encantó porque es una transformación chubby chic y o rústica, campestre. Pero lo que pasó fue que las bolitas que había ordenado para hacer el otro, porque yo quería hacer dos, me llegaron completamente diferentes y ya no tenía más ese vendedor. So, volví a ordenar otras y me llegaron más chiquitas, no eran, así que desistí de hacerlo. Entonces, el día de hoy les voy a traer este espejo que al final me va a encantar, o mejor dicho, les va a encantar. A mí me ha encantado, la verdad, completamente diferente. Este cuadro, si no se acuerdan, si no vieron el video, yo lo compré en la tienda de la 99 centavos y era completamente negro, y yo lo que hice fue que lo pinté de blanco y me quedó excelente, muy bonito, pero como no lo pude hacer los dos iguales y quería dos, pues los voy a cambiar. El espejo grande este en la tienda del dólar por, creo que fueron unos $4.99, $3.99, no me acuerdo ahora en estos momentos. Y estos chiquiticos que son los espejitos que venden en el Dollar Tree. Y como pueden ver, voy a poner lo que son cuatro, me parece que fueron en los que son la parte de arriba y de abajo, la parte más estrecha. Y los otros como cinco creo que fueron en lo que es la parte de alrededor. Es muy sencillo de hacer, es muy fácil de hacer. Voy a utilizar lo que es la goma caliente y el pegamento que es el super glue que le venden en el Dollar Tree. Pero si quieren usar uno más seguro, usen el E6000 o el Gorilla Glue, que lo pueden encontrar en cualquier tienda como Hobby Lobby, como Michaels, como Joann's Craft Stores. Lo pueden encontrar en sus propios Walmarts, en Home Depot, en Lowe's. Son pegamentos buenísimos, el E6000, que es el E6000, o el de Gorilla Glue. Y son transparentes. Fíjense siempre que sean transparentes porque si se les chorrea por un lugar o algo de eso, pues no se le va a notar. Así que espero que disfruten mucho. Aquí estoy tratando de acomodar. No tengo otra mesa donde hacerlo. Así que estoy tratando de acomodarlo aquí en la mesa del comedor y tratando de buscarle la vuelta como lo quería hacer. Pero ya después van a ver que lo acomodé, porque yo antes de pegarlos todos, primero miro cómo los voy a poner, dónde los voy a poner, para ya después, con tiempo, delicadamente, pegar cada uno y que me queden, ¿verdad? Bien, bien, no me vaya a quedar uno más chueco que el otro, uno más arriba, otro más abajo. So, primero asegúrense, si piensan hacer algo así, primero organícenlo donde los van a poner para después ya pegarlo. Y nada, espero que les guste este video, espero que le inspire y les ayude para crear los suyos. Estos espejitos en este tiempo es el mejor tiempo para comprarlos en las tiendas del Dollar Tree por solamente 99 centavos. Si van a otras tiendas como Michaels, le van a costar como 3 o 4 dólares cada espejito. Yo fui el día de hoy y tiene muchísimos, muchísimos, y le voy a traer otra manualidad con otros espejitos de esto. Así que si les gusta, regálenme un dedote para arriba. Suscríbanse para que no se pierdan estos videos así, porque saben que me encanta traer manualidades y les voy a traer muchísimas más que son fabulosas al estilo que yo sé que a muchos de ustedes les gustan, que es el estilo glamuroso. Síganme por mis redes sociales y nada, muchos besotes y abrazotes y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.
Pudieron ver, chicas, ya este es el resultado final. Yo con calma primero los acomodé como yo los quería y todo eso para que así no me quedaran chuecos y antes de empezar a pegar primero hay que asegurarse de que esté bien puesto. Este es el pegamento que venden en la tienda del Dollar Tree. Solamente me gasté creo que fueron 2 tubitos de esto más la pistolita de goma caliente. Los pegamentos estos de los tubitos de goma caliente, los plásticos, los venden también en el Dollar Tree, lo que no es lo mismo que compraron en Walmart. Y ya luego aquí al final les puse este tape, que es el de para pintar y todo eso. Y no lo limpié porque ya al final ya pues después lo limpio. So, primero lo pegué para que estuvieran asegurados y le hicieran más fuerza, aunque el pegamento caliente es bien bueno, pero así le va a hacer más fuerza. Y aquí al final le voy a poner algo pesado. Y lo que opté fue por ponerle estos libros que son bien pesados y los dejé por 24 horas hasta el otro día. No lo moví. Me aseguré, este libro me lo comió Chanel. Me aseguré de que los libros fueran bien pesados para que le hicieran peso al espejo y se duraran toda una vida, la verdad. Los tengo hace varios meses y están bellísimos. Miren qué lindo me quedaron, me han encantado. Los puse en mi baño, como pueden ver, hice 2 igualitos, bien económicos, bien hermosos. Nadie sabe de que solamente lo compraste en la tienda del dólar y lo inventaste tú. Se ven unos espejos carísimos y después le traeré el tour de mi baño.